¿Qué rollo, raza? Aquí nos tocó ahora la nieve. Andamos pegándole aquí a León y andamos queriendo mirar área para él. Nomás que el compadre me metió aquí en un atascadero, pero feo. ¿Qué, compa? No, ni la enseña, compa, la troca. No, mamá. Miren cómo me dejó la troca este compa. Bueno, no se mira tan... De este lado no se mira tanto. Y si la llanta no le ayuda. No, y pensábamos entrar 5 millas para allá. Y entramos nomás como unas 100 yardas para allá para adentro. Y no, no, ya sentíamos que no la hacíamos. Y como andamos solos, no traemos nada para jalar ni nada. Mejor decidimos regresarnos. Y apenas salimos, ¿no? Y apenas, apenas salió porque le traía el pie a fondo y sentía que ya no avanzaba nada. Pero... No, pues no, no nos quedamos, vale más no arriesgarle y buscar una área ahí para echar una caminada. Aquí el compa anda batallando para hacer su lumbrita porque está todo mojado. Lo agarramos a un lugar. Pero especial para desayunar. Chifla nomás, ¿no? Pues ya el compa ya logró prender su lumbre. Le echamos un menudito ahí que se vaya poniendo. Ya con esa llamita ya comemos. Sí. Porque está bueno el pinche frío. Telado, camaradas. ¿A cuánto marcaba? Como a 30, ¿no? 38, 36. Sí. Pero bueno, los cerros se caen. Es que el sol no calienta nada. Aquí los últimos cerros también nevados. Bien nevadotes. ¿Cómo se llama el Snobo? ¿Ese es? Sí, en Flagstaff, sí. No sé qué Flagstaff está de... Flagstaff está de aquel lado de los cerros esos. Sí. Esos cerros, ¿para qué lado? Por lo pronto vamos a echar un desayuno y... y vamos a ver para dónde le pegamos. Bueno, compas, la lumbrita ahí medio triste, pero está muy mojado todo, pero pues sí, alcanzó a calentar el menudo. El compa dice que trae mucha hambre, vamos a pegarle aquí. Veníamos a un lago, traíamos hasta cañas para pescar, nada más que nos robaron el lago. Más bien nos robaron el agua porque el agua está, pero el agua... Bueno, menudito ahí está, ya quedó. Cebollita morada, limoncito, salsa. Y vamos a pegarle. Bueno, pues vamos a desayunar y continuamos. Aquí vemos el rastro de los elk. Y todo el camino
han estado pasando para allá. Nomás que está bien lodoso, no se puede caminar. Aquí anduvieron. Aquí anduvieron. Todo esto. Los venados y el. Sí. Se me hace que le vamos a pegar para allá, a ver si los podemos hallar. Toda la carretera está llena de huellas. Creo que ya lo llevamos corto, parece. Recién. Pasaron en la mañana, muy temprano. Más que todo está inundado. Aquí llevamos un rato siguiendo las huellas. Los árboles pelados. Donde se recarga nomás, donde se rascan los cuernos. Y puros huesos también. Hemos encontrado huesos, pero ya muy viejos. Pero ahí van para abajo. Cada vez se está poniendo como más limpio. A lo mejor van buscando una zona que no haya tanto árboles para agarrar sol. Ya. Porque aquí no les pega el sol. Son pedacitos nomás donde entra el sol. Y se mira que sí es una manada grande la que anda. Aquí está otro hueso. Costilla parece. No. Es de la mano. Ya me he encontrado bastante huesos. Si hay huesos, a lo mejor hay el león por aquí. Y es lo que andamos buscando. A ver, vamos a seguir buscando a ver qué sale. Que vinimos y encontramos un lago. Todo parece que las huellas venían para acá, para este rumbo. Vamos a ir a chequearlo a ver qué. Qué lugar tan chingo nos encontramos. En la mañana salimos temprano, muy temprano en la madrugada de la casa. Íbamos a pegarle a la 20, a la 20A, pero en el camino decidimos que no, que mejor no nos veníamos para acá, para el norte. Y acá andamos. La 27. Lejos, camaradas, pero
Ya se va a abrir la temporada del oso y andamos chequeando. Andamos mirando elk también, las huellas. Pero ahorita traemos permiso para León. Miren cómo está de huellas de elk. Mucho, mucho, mucho. También por lo mismo de que para acá no viene mucha gente. Como está lejos. Bueno, pienso yo que no viene mucha gente. Quién sabe si habrá pescados aquí en este lago. Es una chulada, camaradas, aquí. Ya con el simple hecho de andar aquí, ya es más que ganancia. Pero nomás para que se den una idea del tamaño que tiene. Este lugar. Chulada, está la nieve todavía. Estamos esperando, según esta semana que viene, más nieve. Está el compa Eder lenteando, a ver la huella que traíamos. Nos abrimos para el sur, pero la huella que traíamos, supuestamente creíamos que como a medio lago es donde vinieron a bajar. Entonces ahorita les vamos a dar chance a ver si bajan para mirarlo. Si no, vamos a ir a buscar la huella. Apenas bosque, compa, en pleno bosque, sí. Se hizo un arroyo. Guaches. Qué chulada de agua. Esta agua ahí le cae directamente ya al lago que está abajo. Esta es la 27, ¿no, compa? Es la 27 esta. Es la 27 esta. La 19. ¿La 19? Sí. Ay, andaba bien errado, compa. ¿Y por qué se me hizo tan lejos? Se me hizo muy lejos, que manejamos mucho. Sí, casi. Son 2 horas y media. ¿Por eso? Sí. 3 horas. Y luego la que nos metimos allá en la carretera, que casi nos quedamos atascados. Pues dice el compa que es la 19, él sabe más de las áreas.
No quiere bajar nada, camaradas. Ya tenemos rato con la bocina y nada, miramos unos huesos de elk. Pero ya tiene rato que los gruñeron. No quiere bajar nada.